Este video es patrocinado por UTSource, una empresa líder que cuenta con más de 10 años de trayectoria a nivel mundial en venta de componentes e insumos de electrónica. Pueden ingresar a su sitio web utsource.net, crean su usuario y ya podrán realizar la compra que necesiten. En este caso, vamos a buscar el circuito integrado timer NE555 y vemos que contamos con mucha variedad de precios y fabricantes, así también como su hoja de datos o datasheet del componente. UTSource, no te olvides de visitar esta gran empresa. Hola a todos, en este video, amigos, les quiero compartir un proyecto en el cual vengo trabajando hace tiempo. Me parece que es algo realmente útil a tener en cualquier casa, en cualquier hogar, casa de campo. Creo que es algo muy útil contar con este tipo de equipo. Ahora les voy a mostrar lo que serían las partes principales. Me hubiera gustado ir mostrando el paso a paso, pero bueno, se complica ya que lleva demasiado tiempo, pruebas de aquí y de allá, y bueno, se complica un poco mostrar el paso a paso. Por aquí tengo, ya vimos en el canal, la revisión de lo que es esto. Es un inversor. Con un inversor, como ya saben, transformamos la tensión continua, que puede ser, por ejemplo, de una batería como esta de 12 voltios. Ingresamos con la batería por un lado en el inversor los 12 voltios y en el otro lado del inversor tenemos la salida con una tensión de 220 voltios de tensión alterna. Esta en particular, esta es una batería que puede ser utilizada con paneles solares, ¿verdad? Con energía eólica. Fíjense, es una batería de 12 voltios a 75 amper hora. Desde ya les voy diciendo, en este tipo de proyecto no se debe de utilizar una batería de auto, tiene que ser una batería solar o eólica. Estas son baterías de ciclo profundo, esa es la característica principal. Y bueno, este es el inversor que yo tengo, es un inversor de onda modificada de 1500 watts, podemos conectar cargas de hasta 1500 watts a la salida con, por aquí fíjense, un pico de 3000 watts. Lo ideal, porque ya sé que me lo van a decir, sería utilizar un inversor de onda pura. Pero bueno, para este tipo de proyecto creo que no sería tan necesario, ya que es algo a utilizar ocasionalmente, quizás en un corte de luz. Además de que un inversor de onda pura es mucho más costoso. Entonces, esto sería lo principal. Una batería de 12 voltios de ciclo profundo y nuestro inversor. Bueno, por aquí a modo de prueba para que ya se vayan haciendo una idea del equipo que les quiero mostrar. Supónganse que estamos ante un corte de luz en un día muy caluroso. Entonces tenemos nuestra batería de 12 voltios. Ya la conecté, fíjense, con estos cables de gran sección al inversor. Entonces nosotros prendemos el inversor y ahí está. Fíjense, ya nos está indicando que tenemos tensión alterna de 228 voltios aquí a la salida. Entonces ahora tengo este pequeño ventilador, como pueden ver en la etiqueta, alimentación de 220 voltios de tensión alterna. Es un ventilador que consume aproximadamente 55 watts. Pasamos a conectar entonces el ventilador a la salida de nuestro inversor y ya lo tenemos en funcionamiento. Vuelvo a decirles, ya que sé que lo van a mencionar, en este tipo de inversor de onda modificada no es recomendable utilizar motores como por ejemplo un ventilador, pero como les digo, esto va a ser un equipo para uso ocasional, entonces no creo que haya ningún problema. No vamos a dañar el equipo por utilizarlo de vez en cuando, algún ventilador en algún día caluroso en un corte de luz. Lo ideal sería un inversor de onda pura, pero por supuesto, como ya les dije, es un equipo bastante costoso, un inversor de onda pura. Entonces tenemos funcionando nuestro ventilador. Vamos a seguir viendo, amigos, las partes esenciales de este proyecto. Por aquí tengo una controladora de carga solar, ya que quiero que este equipo tenga la posibilidad de cargarse con energía solar, con paneles solares, que esta batería se pueda cargar
con un panel solar, así que voy a estar utilizando esta controladora. Ya vimos la revisión en el canal, es para utilizar, ¿verdad?, con voltajes de 12 a 24 voltios, puede entregar una corriente máxima de carga hacia la batería de 10, a ver, ahí está, una corriente máxima de carga hacia nuestra batería de 10 amperios, aunque eso por supuesto va a depender de los paneles solares que utilicemos. También quiero que la batería tenga la posibilidad de cargarse, ¿verdad?, directamente a la tensión de red domiciliaria. Para eso voy a estar utilizando este pequeño equipo, es un cargador mantenedor de baterías. Ya lo vimos en el canal, a este apartito al cual yo le agregué por aquí un pequeño voltímetro para estar viendo en todo momento la tensión de la batería. Fíjense, lo voy a conectar para que vean, negativo, ahí está. Como pueden ver, nos indica que la batería en este momento tiene una tensión de 12.6 voltios. Entonces nosotros vamos a poder mantener conectado nuestro equipo con este apartito a la tensión de red, ¿verdad? Por aquí conectamos a los 220 voltios y este apartito nos va a mantener la batería en todo momento cargada. Es un pequeño cargador mantenedor de baterías. Por supuesto, quizás sería mejor utilizar un cargador que pueda entregar mucha mayor corriente que este, pero bueno, en este momento las cosas que le muestro son las que tengo. ¿Qué más? Necesitamos de algún panel solar para utilizar, ¿verdad?, efectivamente la controladora de carga solar. Este, amigos, es el panel solar que yo tengo. Es un panel solar pequeño de, a ver, por aquí está. Es un panel solar monocristalino de 20 watts. Entonces con este panel solar podemos perfectamente cargar esta batería. Si la batería está totalmente descargada, por supuesto, va a demorar bastante tiempo, pero bueno, esto sería una primera etapa, una primera versión de este proyecto, por supuesto, mejorable en todo aspecto, en todos sus módulos. Yo aquí les comparto la idea de algo que va a ser igualmente perfectamente funcional. Entonces, amigos, estas partes serían lo esencial de este proyecto que estamos haciendo. Lo esencial, fundamental, por supuesto, el inversor y una batería del tipo ciclo profundo. Luego, el panel solar, la controladora de carga y un cargador directo a la tensión de red. Con todo esto, amigos, y algunas cositas más que ahora vamos a seguir viendo, vamos a hacer una estación de energía portátil con la posibilidad de carga solar y carga mediante conexión a red. Por aquí, fíjense, esta vendría a ser la estructura de lo que va a ser esta estación de energía portátil. Como saben, y ya se habrán dado cuenta, como en el proyecto en el que hacemos el soldador con los transformadores de microondas, yo realicé toda la estructura con madera. Me gusta trabajar con la madera y bueno, quizás para cosas eléctricas no es lo más recomendable. Me hubiera gustado que sea algún gabinete plástico. Pero bueno, esto es lo que tenía más a mano, lo más económico, lo que sé trabajar con la madera. Y como les digo, podría ser esta quizás una primera versión de esta estación de energía portátil. Y si hacemos una segunda versión mejorada, hacerla en un gabinete. Pero ahora les voy mostrando esto. Como pueden ver, es todo en madera. Por aquí esta abertura con este marco que hice con la impresora 3D, acá va a quedar la salida del inversor. Fíjense, este es el frente. Aquí en el frente van a venir, por aquí viene la controladora de carga solar, el cargador directo a tensión de red y algunas cosas más que ahora les voy a estar mostrando. Ya lo vamos a ver todo ensamblado. Y bueno, por aquí, como les digo, por un lado, aquí en la parte alta, fíjense, tiene un buen tamaño la caja. Viene por un lado el inversor y por aquí debajo el espacio para colocar la batería. Que esta batería tiene bastante peso.
obviamente va a ir bien ubicada al fondo. Entonces por aquí tenemos la salida del inversor, que lo prendemos con este interruptor. Y bueno, como esto tiene bastante peso, va a tener bastante peso más que nada por la batería, hice esta estructura con esta manija y unas rueditas para poder trasladar bien toda esta estación de energía. Fíjense, vean cómo podemos trasladar. Así con estas ruedas entonces podemos trasladar toda esta estación de energía de manera un poco más cómoda, más fácil. Por supuesto, esto es algo que no los vamos a estar trasladando de un lugar para otro, pero bueno, tiene esa posibilidad y con las ruedas se nos hace un poco más fácil. Así, amigos, en el interior de este gabinete, de esta estructura, vamos a tener el inversor y la batería. Luego por aquí, como les digo, este va a ser el frente. Por un lado vamos a tener ubicada la controladora de carga solar. Aquí vendría ubicado el cargador directo a tensión de red. Luego voy a estar utilizando estas teclas que van a venir ubicadas por aquí en estos orificios. Con estas teclas vamos a poder, ¿verdad?, seleccionar qué tipo de carga estamos utilizando, si va a ser carga solar, si va a ser carga con la tensión de red. Después algunas partecitas más, como este toma, ¿verdad?, va a venir ubicado por aquí. También voy a estar utilizando otro toma más ubicado en esta parte. Ya vamos a ver bien el diagrama de conexiones de todo esto, pero no es nada complicado. Por aquí quería colocar este, bueno, va colocado este rail DIN, en donde quería ubicar este medidor de consumo que tiene la posibilidad de ver tensión, corriente. Fíjense, podemos ver potencia, el factor de potencia. Y va a ir ubicado por ahí para ver en todo momento la potencia que estamos consumiendo con las cargas que conectemos al inversor. Pero bueno, no está funcionando correctamente, así que voy a utilizar este otro medidor de consumo que tiene la posibilidad, a ver si indica, sí, de hasta 2400 watts puede registrar. Entonces voy a estar utilizando este medidor de consumo para poder ver, ¿verdad?, el consumo que tenemos en las cargas que le estamos conectando al inversor. Y bueno, el inversor tiene su salida a 220, pero para conectar quizás algunos electrodomésticos más, yo voy a añadir también esta zapatilla. Creo que va a venir ubicada por aquí, en esta parte del frente. Entonces, todo esto vendría a ser el frente de esta estación de energía portátil. Bueno, amigos, y por aquí ya ensamblado todo lo que acabamos de ver, que va a ser el frente de este proyecto, de esta estación de energía portátil. Acá tengo el diagrama de toda esta estación de energía. Como pueden ver, es muy sencillo. Fíjense, acá tenemos, como les dije, al costado queda el inversor, ya está conectado por el interior, en el interior con la batería. Fíjense, lo prendemos, nos indica la tensión de la batería, 12.7, 12.8 voltios. Ya tenemos aquí, nos indica la tensión alterna de 229 voltios. Este cable, fíjense, este cable desde el interior sale y se lo conectamos por aquí a la salida del inversor. Y luego ese mismo cable está conectado a este toma. Entonces, por aquí yo tengo la zapatilla con este cable, ¿verdad? Lo conecto al toma, entonces la zapatilla queda conectada a lo que es la salida del inversor. Por aquí me faltan pegar estas etiquetas, por ejemplo. Esta va a venir colocada por aquí, como pueden leer, toma conectado a salida del inversor. Después, esta otra etiqueta para las teclas, fíjense, con la tecla roja para carga directa a tensión de red. Antes tenemos que apagar la tecla verde, y en la tecla verde sería para carga solar, antes apagar la tecla roja. Fíjense, acá tenemos la controladora de carga solar. Si prendemos con la tecla verde, vean, por aquí nos indica la tensión de la batería.
Como ya saben, en esta bornera podemos conectar el panel solar para cargar la batería de esta estación de energía. Aquí estaría esta otra etiqueta, fíjense, conectar panel solar 12 voltios de hasta 100 watts. Como vimos, yo solamente en este momento tengo un panel solar de 20 watts que de igual manera nos puede cargar la batería. Después, esta sería la otra etiqueta que nos indica toma a conectar 220 de la red eléctrica, que sería este toma. Fíjense, yo le puse un cable, entonces con este cable nosotros vamos a conectar a la toma de nuestra casa, por ejemplo. Vamos a tener 220, por supuesto, en esta toma, y por aquí coloqué yo el cargador mantenedor de batería. Ya está conectado también a la batería, fíjense, ingresa por aquí el cable. Y entonces, prendiendo la tecla roja, el cargador mantenedor nos indica la tensión de la batería, 12,6 voltios. Y si conectamos este cable a la red de nuestra casa, vamos a estar cargando nuestra batería. Y como es un cargador mantenedor, nos va a mantener en todo momento la batería cargada. Por lo tanto, vamos a tener la estación de energía a su máxima carga. Y ante un corte de luz, la vamos a tener lista para utilizar. Aquí el diagrama, fíjense de sencillo que es. Lo más importante, como les mencioné, nuestra batería de 12 voltios de ciclo profundo. No tiene que ser una batería, por ejemplo, de auto. Tiene que ser una batería con esta característica, de ciclo profundo. Luego tenemos el inversor. Y acá tenemos la controladora de carga solar, ¿verdad? Que le conectamos los paneles solares, como indica la etiqueta, de hasta 100 watts. Y la carga solar, la salida, ¿verdad? Ingresa a la batería con su tecla, que sería en este caso la tecla verde. Después tenemos la carga de red, que corresponde al cargador mantenedor, que por supuesto se conecta a los 220 de la red eléctrica de nuestra casa, que sería a través de este cable que va al toma, también con su tecla, la tecla roja, entonces también conectado a la batería. Luego la batería directa al inversor. A la salida del inversor, como les acabo de decir, este cable que está conectado a la salida del inversor pasa por el interior de la estación hasta este toma. En este toma vamos a conectar, ahora les voy a mostrar el medidor de consumo y luego del medidor de consumo la zapatilla. En esta zapatilla vamos a conectar los electrodomésticos que queremos tener en funcionamiento con esta estación de energía. Por aquí les quiero mostrar, amigos, fíjense, ya conecté acá el medidor de consumo. En este momento, como pueden ver, nos está indicando 63 watts. Con la tecla esta, fíjense, podemos pasar, nos indica 229 voltios, como saben, esto conectado aquí a la salida del inversor. Entonces, tenemos por aquí, a ver, vamos a donde tenemos el consumo, 63 watts, ¿qué tenemos conectado? Tengo conectado mi portátil, fíjense por aquí el cable para que no piensen que miento, este es el cable del portátil conectado aquí a la zapatilla. Acá este gran canal de electrónica, seguramente lo conocerán, electrónica para todos. Entonces, cargando mi portátil, ¿qué más? Tengo conectado por aquí este cargador, fíjense, de 33 watts de carga rápida hacia mi teléfono móvil. Entonces, tenemos esto en funcionamiento. Por aquí tengo este ventilador apagado. Vamos a prenderlo. Entonces, tengo cargando mi portátil, cargando mi celular, prendemos el ventilador. A ver a cuánto se fue el consumo con el ventilador, 98, casi 100 watts. Este inversor, como vimos al principio del video, puede manejar una potencia de hasta 1500 watts, con un pico de 3000. De igual manera, yo les diría, si el inversor como en este nos indica 1500 watts, que no pasemos en un consumo total
de 1.100, 1.200 como mucho, que nos mantengamos en ese rango. Entonces tenemos perfectamente funcionando, fíjense, el portátil, la carga del celular, el ventilador con esta estación de energía. Si prendo la tecla verde, estaríamos activando la carga solar. Bueno, nos indica la tensión de la batería, ya que se está descargando. Esta es una batería de 12 voltios, 75 amperios. Les quiero mostrar, amigos, cómo podemos utilizar también esta estación de energía portátil. Fíjense, por aquí, en lo que es el living de mi casa, en donde yo suelo filmar, por aquí tengo el portátil, fíjense, filmo por ahí. Están prendidas las luces, está prendido, como pueden ver, el ventilador. Después, por aquí, el módem. Todo esto está funcionando con la red eléctrica que llega a esta casa, ¿verdad? Entonces ahora voy a simular lo que sería quizás un corte de luz. Voy a bajar la llave térmica de todo este sector que les estoy comentando. Voy a hacer eso. Esta sería la térmica de ese sector. Ya el ventilador se apaga. Fíjense por aquí, está prendido, pero obviamente ya no tenemos luz en este sector. Las luces también están apagadas. Por aquí las llaves están prendidas. Todo esto les muestro para que vean. Bueno, el módem, por supuesto, apagado. Entonces, quitamos la energía eléctrica de todo este sector. Entonces ahora fíjense, con este cable que tiene ficha macho, ¿verdad? En sus dos extremos, vamos a conectar un extremo de cable aquí al toma de la casa, por supuesto, de este sector. Eso tienen que tener muy en cuenta, ¿verdad? Y el otro extremo del cable lo voy a conectar por aquí a la zapatilla. Conectamos por ahí el cable a la zapatilla y prendemos nuestro. Prendemos. Ahí está. Fíjense, ya tenemos la tensión alterna de salida. Creo que notaron, ¿verdad? Que ya se prendieron las luces aquí de este sector. También fíjense el ventilador en funcionamiento. Si venimos por aquí, el módem ya prendió. Y vamos a prender también este tele. Bueno, como el cable del tele no va a llegar aquí a la zapatilla, voy a desconectar lo que sería el ventilador. Conecto el tele y al ventilador lo conecto directo por aquí a la zapatilla. Vuelve a prender el ventilador y ya estamos alimentando con la estación de energía todo este sector que también corresponde al Smart TV. Entonces lo prendemos. Bien, ahí está iniciando. Vamos a ver qué consumo tenemos. Estamos activando, fíjense, el consumo de las luces, el ventilador, el módem y el tele prendiéndose, el Smart TV, tenemos 148 watts de consumo. Ahí está iniciando nuestro Smart TV. Por aquí ya en la aplicación de YouTube, buscando este gran canal de electrónica, Electrónica para Todos, seleccionamos y bueno. Acá tienen muchos videos que tienen que ver con electrónica. Les recomiendo este canal, muy interesante. Bueno, veamos cómo va el. 193 watts que tenemos en este momento. Está funcionando entonces el Smart TV. Tenemos el ventilador prendido. Tenemos las luces. Tenemos por aquí el módem en funcionamiento. Después también a este sector corresponde esta zapatilla. Y en esta zapatilla tengo conectado, como pueden ver, mi portátil. Vamos a
sumar por aquí en la zapatilla este cargador rápido. Se me complica un poco todo con una mano. Voy a tomar mi teléfono móvil y a ver, para que vean, estamos en 190 watts. Voy a dar carga también a mi teléfono móvil con esta estación de energía. Fíjense, aumentó el consumo ahora que conecté el cargador. Ya estamos en 200 watts. Entonces, ¿qué opinan, amigos? Con nuestra estación de energía estamos haciendo funcionar todo este sector de la casa. Ventilador, tele, Smart TV con internet. Tenemos las luces, tenemos el portátil en funcionamiento. Por aquí es donde filmo mis videos. Prendamos esta otra luz que, si bien no consume mucho, pero bueno, es para mostrarles. Estamos en, fíjense, 215 watts. Aquí la salida del inversor. Aquí yo puse esta etiqueta, inversor de onda modificada de 1100 watts, ya que, como les dije, este inversor es de 1500 watts, pero para mantener un rango de trabajo seguro y no exigirlo, yo pegué la etiqueta indicando de 1100 watts. Después, por aquí también agregué esta otra etiqueta. Fíjense, batería interna, 12 voltios, 75 amperes hora. La energía de esta batería, 900 watts hora, que resulta de multiplicar estos 12 voltios por los 75 amperes hora de capacidad de la batería. Y como les dije en un video, se recomienda utilizar el 50% de la energía de esta batería, lo que sería 450 watts hora, para no acortar su vida útil. Podríamos, como dije también en ese video, exprimir al 100% la batería, pero bueno, no es recomendable, o por lo menos no sería recomendable hacerlo muy seguido. Bueno, amigos, les pido disculpas por mover de aquí para allá la cámara, pero no me resulta, no puedo de otra manera mostrarles todo esto que les quiero mostrar. Por supuesto, amigos, al hacer esto tienen que estar muy seguros de que este sector de la casa en donde estamos conectando la estación de energía está totalmente, ¿verdad?, desconectado de lo que sería la red eléctrica que llega a nuestra casa. Eso tienen que estar muy seguros al hacer esto directamente. Si no, si estamos en un corte de luz, bajamos la llave de afuera de la casa y recién en ese momento conectamos nuestra estación de energía, también teniendo en cuenta, por supuesto, los consumos de las cosas que estamos conectando. También, amigos, quizás estamos en alguna obra, en algún trabajo en donde no tenemos la disponibilidad de energía eléctrica directa de la red. Supongamos que estamos trabajando con este tipo de herramienta portátil, este taladro inalámbrico, se nos agota la batería. Entonces quitamos la batería y vamos a cargarla con nuestra estación de energía. Entonces prendemos por aquí el inversor. Listo, ya tenemos los 229 voltios de tensión alterna a la salida del inversor. Como saben, con el cable interno llega por aquí. Tenemos, fíjense, por acá con nuestro medidor de consumo ya nos indica que tenemos esta tensión. Y ahora voy a conectar por aquí este cargador de batería de este taladro inalámbrico. A ver, fíjense, consume 49 watts. Entonces conectamos por aquí a la zapatilla, ahí está. Veamos el consumo que tenemos así simplemente de conectarlo. Bueno, ahora prácticamente nada, y paso a conectar la batería. Conectamos la batería, fíjense por aquí el LED verde parpadeando, lo que indica que se está cargando. Y ahora vamos al medidor de consumo, fíjense, 47.8 watts, 48 watts. Entonces ya tenemos cargando la batería de nuestro atornillador inalámbrico
con nuestra estación de energía. Por aquí, amigos, les quiero mostrar, tengo mi taladro percutor. Fíjense, es un taladro de, a ver si dice por aquí, sí, 650 watts de potencia es lo que consume este taladro. Y bueno, vamos a probarlo con esta estación de energía. Lo conectamos a la zapatilla y prendemos el inversor. Esperamos que nos indique que ya tenemos los 220 voltios de tensión alterna. Vamos a ver aquí en el medidor de consumo. Ahí está, 229 voltios de tensión alterna, 50 Hz de frecuencia. Y vamos a donde nos indica potencia o consumo. Entonces ya tenemos conectado nuestro taladro. Probamos. Así en vacío. Con esta le coloqué una mecha copa, es la prueba que quiero hacer ahora con el taladro. Entonces, bueno, prende el taladro y veamos en el medidor de consumo la potencia que queda registrada. Bueno, el mínimo consumo y 436 watts en lo que sería así en vacío. Ahora sí, vamos a probarlo aquí en esta tabla con la mecha copa. Realizado. Veamos ahora en el medidor de consumo la potencia que quedó registrada. Vamos pasando con la tecla. Ahí está, fíjense. Máxima potencia 699, 700 watts al utilizar el taladro con esta tabla. Ahora tengo por aquí mi sierra caladora de, fíjense, 400 watts. Es lo que indica la sierra caladora. La conectamos a la zapatilla de nuestra estación de energía y funciona, prende perfectamente. Ahora sí vamos a hacer unos cortes en esta tablita de madera que tengo. Si bien ya lo mencionamos, amigos, ahora para cargar la estación de energía tenemos dos posibilidades, mediante carga solar o mediante carga eléctrica con el cargador mantenedor incorporado a la estación. Está conectado a este toma y con este cable, ¿verdad?, alimentamos este toma. Entonces conectamos a la red eléctrica de nuestra casa. Fíjense, el cargador mantenedor nos indica 14.1 voltios, esa sería la tensión de carga que entrega. Y utilizando la tecla roja, activamos para dar carga a la batería. Entonces, fíjense ahora, 13.1 voltios es la tensión de la batería en proceso de carga. Una vez que finalice la carga, al llegar a los 14.1 voltios que vamos a ver en el voltímetro, ya podríamos desconectar la carga eléctrica. Y si nos llevamos de camping la estación de energía portátil, fíjense, en un día soleado como hoy, podemos aprovechar y justamente utilizar la carga solar mediante la controladora de carga. Para eso, como saben, tenemos que presionar la tecla verde para activar lo que sería la carga solar y conectar por aquí en la bornera
el panel solar que vamos a utilizar. Este es el panel solar que yo tengo, ya les mostré anteriormente, es un panel solar de 20 watts. Y conectamos simplemente a la bornera. Por aquí ya conectado, fíjense el cable que viene del panel solar a la bornera. Podemos ver en el display que nos indica que ya tenemos conectado un panel solar y la batería se está cargando. Fíjense, 13 voltios en este momento en proceso de carga. Entonces tenemos cargando nuestra estación de energía con un panel solar. Como puse en las etiquetas, podemos conectar panel solar de 12 voltios de hasta 100 watts. Esto, el límite lo establece la controladora de carga. Bueno amigos, con eso vamos finalizando. Este video se hizo demasiado largo y todavía quedan más cuestiones por ver de esta estación de energía. Si les interesa, vamos a seguir viendo en próximos videos. Creo, como les dije, es algo realmente útil a tener en cualquier casa para llevar quizás de camping, contar con una estación de energía que tenga la posibilidad de carga solar y carga con conexión a red. También se podría agregar una conexión directa a la batería interna para poder cargar también quizás con lo que sería la toma de 12 voltios de encendedor de un auto. Así que, como les dije, es mejorable en todos los aspectos, en mejorar lo que serían los módulos, el cargador directo a tensión de red. También se puede y sería mejor utilizar un inversor de onda pura en vez de este, que es un inversor de onda modificada, como les dije. Pero bueno, eso es mucho más costoso, utilizar un inversor de onda pura. Eso podría ser quizás en una próxima versión, una versión 2.0 de esta estación de energía, utilicemos un inversor de onda pura. Y de esta manera poder utilizar sin problemas, trabajar con este tipo de herramientas, como vimos en la prueba anterior. Si bien funciona perfectamente, no es lo ideal ni lo correcto utilizar este tipo de herramientas con un inversor de onda modificada. Pero bueno, para un uso ocasional, quizás para salvar a las papas, como quien diría, no creo que haya ningún problema. Y para finalizar, también otra gran mejora que podríamos hacer en esta estación de energía portátil sería cambiar la batería interna y utilizar una batería de litio. Podríamos fabricarla nosotros de manera casera utilizando, como vimos en el canal, varios proyectos, utilizar las famosas celditas 18650 de litio con su correspondiente módulo BMS. Eso sería una gran mejora para esta estación de energía. Espero que les haya gustado el video, amigos, que se animen a hacer su estación de energía portátil, ya que son todos módulos que se pueden conseguir comercialmente. Como siempre ya saben, espero que se suscriban al canal y me ayuden con un like. ¡Saludos a todos!